siempre, compartiendo las buenas informaciones, sobre todo en el mundo de la música. Nosotros hemos dado seguimiento siempre a todos los géneros musicales y hoy tenemos algo muy especial. Tenemos un hombre que ha producido más de 30 discos, es un pianista de los mejores del mundo. Con nosotros, Adrián Cruz. ¿Cómo te sientes, Adrián? Encantado y gracias por tenerme en tu casa, en tu país de nuevo. Hace años que no voy allá, me presenté en el Teatro Nacional hace un par de añitos, así que es tiempo de regresar allá. Gracias por la invitación. Hace falta, Adrián, que nos dé calor. Tú sabes que Puerto Rico y República Dominicana son patrias hermanas y cuando eso se mezcla con la cultura, es más fuerte el lazo. Así es, muy fuerte el enlace, y cuando estuve allá en la República he estado varias veces y el amor se siente, ¿sabes? El amor se siente mucho. Sí, muy. Estoy en mi casa acá en la Florida Central, pero estoy entre Puerto Rico y acá en Florida, y cuando voy a la República es otra cosa, la gente es muy bella. Adrián, me informa que tú tienes una gira mundial ahora, que te prepara para salir a recorrer parte del mundo con ese importante instrumento. Es el piano. Así es, el año pasado cuando comenzó esto de la pandemia ya tenía una gira pautada para diferentes países, todo se pospuso, gracias a Dios que no fue cancelado, fue como para nuevo aviso, hasta nuevo aviso, pues se reanuda ahora con esto de las nuevas leyes y de restricciones. Vamos a poder hacer conciertos desde los balcones, como el que voy a hacer ahora el 20 de marzo en Puerto Rico. Va a ser desde los balcones del hotel, van a poder ver el concierto que va a ser en la piscina, ¿no? En la playa. Voy a tener un piano de cola, una orquesta, bailarines, show de luces. Y eso es lo que va a nuestro pie forzado, ¿no? Para empezar con el pie derecho esta gira, que no se cayó el año pasado, sino que se pospuso. Y tengo ya varios países de invitación. Me imagino que también estará preparando algo virtual para algunos países que no fuera. Sí. Este concierto es de las dos. El año pasado hice varios conciertos virtuales, pero este va a ser virtual, o sea, live stream virtual, y va a ser presencial para los que estén hospedándose en el hotel presencial, pero lo voy a tener al live stream global. Así que va a salir por spintex.com, no sé si lo tiene ahí marcado. Spintex. Lo pondremos. Y, lo tiene, que okay, muy bien. Y de ahí, pues, entonces lo vamos a llevar a cabo online por 2 horas. Un concierto bastante activo. Usualmente pensamos en un pianista de concierto como música suave. No va a ser música activa, romántica, sensual, mucha actividad esa noche. Ok. Desde los 14 años está haciendo música. Eso te da a ti una gran experiencia. Pero ¿cómo fueron esos inicios que te llevaron ya a ser un referente mundial de la música instrumental? Los 14 años ya yo me consideraba en Puerto Rico un pianista de concierto, un pianista concertista. Mis estrenos fueron en el Viejo San Juan, los que conocen los teatros del Viejo San Juan, como el Teatro Tapia, el Ateneo Puertorriqueño, el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico en San Juan. Esos fueron los primeros, para mí, los primeros teatros que me recibieron como profesional ya a los 14 años. Pero yo comencé a los 3 años, 4 añitos de edad, comencé de oído. Mis padres vieron ese talento innato, ¿no? Y consiguieron algunos de los mejores maestros de Puerto Rico que desde esa edad me siguieron encaminando para hacer lo que soy hoy. Perfecto. Hermano, ¿y cómo se, cuando se tiene ese talento y se tiene el aprecio del público desde tan temprana edad, ¿cómo un artista se mantiene con los pies sobre la tierra y sabiendo que es un ser humano y que debe llevar una trayectoria, una compostura como la que tú has mantenido? Es sobre todo siendo agradecido de Dios por el don que me dio. Todos tenemos algo que ofrecer. Ahora mismo estoy aprendiendo de usted cosas que no sabía, o sea, usted sabe cosas que yo sé cosas que usted no sabe, y para eso estamos, para compartir nuestros conocimientos. Y yo crecí así con gente que yo me sentía que siempre aprendía de ellos algo. Y ellos sabían que yo tenía algo especial que dar también y lo apreciaban. Es muy importante que apreciemos el talento de nuestro prójimo para que sepamos que ellos también tienen algo para servir. Yo me siento que
no solamente estoy entreteniendo con el talento, estoy sirviendo también. A través de muchos de mis conciertos se recaudan fondos. Este concierto que di el 20 de marzo en Puerto Rico está auspiciado por una organización sin fines de lucro. Es una organización que se llama The Tree of Life, el árbol de la vida, en el cual hice varios eventos en el pasado sin ningún interés, porque era para ayudar a los niños, y de repente ellos aparecen, queremos auspiciar tu concierto, y es como que recíproco, ¿no? Uno va sembrando para cosechar luego. Así es, así es. Mira, lo más conocido en el mundo en piano tenemos a Richard Kleinerman, Raúl Di Blasio, el dominicano Michael Camilo. Para ti es el mejor. Bueno, para mí Michael es el más completo, porque es un pianista él fue educado como fui educado yo. O sea, es un pianista que tiene todos los elementos de la música clásica, más es compositor, es un pianista, yo lo considero muy completo. En el lado de pues, Raúl y Richard Kleinerman son como más pianistas de música popular, ¿no? Son más showman para las masas, y no hay nada malo con eso. O sea, es un tipo diferente de showmanship, ¿no? Michel Camilo es otra cosa, una eminencia, lo admiro mucho desde muy joven. Y como te dije, tenemos el tipo de mismo educación. Y cada público pues, se acerca al pianista que más... Pero estás hablando de los pianistas que son más conocidos en esta área del mundo, en Europa. Hay pianistas muy famosos en Rusia, en Asia. Está Lang Lang, que es un pianista muy famoso, reconocido mundialmente. Herbie Hancock, Chick Corea, que murió hace poco, muy famoso. O sea que hay muchos pianistas en el mundo que han viajado. De República Dominicana, siempre mi admiración, gran admiración por Michael Camilo. Bueno, nosotros... vemos que el costo de entrar al concierto, se fue la cámara ahí. Ya estamos bien. El costo de entrar al concierto son $12.99. Sí, lo quise hacer bastante accesible para muchos de los fans. Yo he viajado a Sudáfrica, he estado en lugares como en los Emiratos, en los países de Arabia, Dubái, Nigeria, he estado en Ghana, en Israel, Finlandia, hay muchos lugares que quizás el dólar, el mismo Brasil, el dólar está muy fuerte, la inflación ha estado demasiado fuerte, que quizás no tengan mucho dinero para pagarlo, así que lo hice bastante accesible, $12.99 norteamericanos, para que entonces pueda ser accesible a todos estos fans. Bien, mira, la música en Puerto Rico últimamente se ha ido... decarrilando por siempre el reggaetón ha sido fuerte, pero ahora con el surgimiento de figuras de fama mundial como Bad Bunny y Nicky Jam, de Ozuna, entre otros, hemos visto que la música ha tomado un giro hacia allá. ¿Alguno de ellos tú ha hecho tu aporte para alguno de ellos? ¿Estaría dispuesto a colaborar con tal de mejorar la música? Bueno, ahora que lo dices, pues fíjate que sí, en este mismo piano, la semana pasada me sorprendió Vico C, que vino aquí a mi casa. Un filósofo. Todo el mundo sabe quién es Vico C, que para mí es el papá de todos los reggaetoneros. Y él vino aquí a mi casa, se sentó en mi piano y dijo, vamos a hacer una colaboración piano clásico con urbano, porque eso así es como se le llama ahora, música urbana. Y entonces fue algo muy bonito de su parte, vamos a colaborar. Y entonces sigue, cuando me llaman yo lo hago con mucho gusto, eso para mí son, él es un boricua como yo, así que estoy bastante agradecido que vamos a hacer este tipo de colaboración. Bueno, pues te auguramos éxito en este concierto y ojalá que el mundo se abra y podamos verte por la República Dominicana. Gracias, que sea pronto, gracias por la entrevista y nos vemos allá ahí. 20 de marzo, Spintex, si lo pueden poner en pantalla, spintex.com. Van a estar los boletos a las 8 de la noche. Bueno, señores, ya ustedes saben, 20 de marzo, no pueden perder este gran concierto de Adrian Cruz. Nosotros le pedimos a ustedes también que sigan en sintonía con Gente RD, y que le den a la campanita, que se suscriban, que compartan este contenido, compartan la calidad. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. ¡Viva la expresión de dominicanidad! Hasta la próxima.